Muy buenas a todos, aquí Surto Pelo Game en otro episodio más de Game Mode. Y sí, chicos, estamos en el episodio número 3 de Game Mode. ¿Y estamos solos o no? ¿Estamos solos? ¡Hola! Pues estamos... No, ¡vaya! Preparadísimo. No es que tu cara se vea con mi F5 desde atrás, o sea, no se veía que ibas a venir. Pero bueno, hola. Estamos aquí con Félix, el noob, ¿ok? Estamos aquí con Félix. Pensé que estabas para el otro... Ah, no sé. Hola. ¿Qué tal tu cierto pelo? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Como si no me hicimos saludando todo el día, ¿eh? ¿Qué cuenta el team amarillo por allá? ¿Qué cuentan? Bueno, las cosas como ves. Un poco inactivos. Un poco nada más. Nada, pero he estado viendo en videos que sí tienen como que era bastante avanzado. Como sí, yo vi. Pero tu base. A ver, no sé si sabían, pero la base ganadora es la base del equipo rojo. ¿Lol? Yo no sabía, o sea, esa es sorpresa, sí, para mí. Es que todavía no lo he dicho, es que quería darte la sorpresa. Madre mía. ¿En serio ganamos? Sí, los ganadores son los del equipo rojo. Leel, ¿y qué me ganó? Un anime. Toma, espérate. Un cohete. ¡Yay! Lo que quería. Por eso. Te ganaste 30 silantes. Bueno, está bien, eso está mejor. Bueno, pues seguimos aquí en Game Mode, no me he ido, perdón. ¿Se puede hacer videollamada y...? Ya, bueno, lo que queremos hacer Félix y yo es que, bueno, él me va a ayudar a hacer la granja de caña de azúcar. El diseño es de Ilmango, es de los más recientes que tienen en... De hecho lo tienen en el server de SciCraft, así que es bastante eficiente, digamos así. Y la idea... SciCraft está en Game Mode. La idea es que Feli... Madre mía. A veces no piensas, ¿verdad? Así, lo que dices. A veces solo dejas que tu corazón te diga lo que tienes que decir. Bueno. Por eso he llegado tan lejos. Exacto. 900 subs. Ya. Dale, sigue explicando tú. Bueno, pues hemos decidido hacer la granja de caña de azúcar. La teníamos en otro lado, que les voy a dejar un timelapse. ¿Ok? Vamos a ir con el timelapse de una vez, ¿ok? Se los voy a dejar con el timelapse y volvemos, yo creo, para que vean que si la quitamos bien, no le pusimos TNT ni nada, la quitamos bien y los dejo con el timelapse y volvemos. Bueno, pues ya hemos vuelto. Ha durado un segundo, ya sé, para mí un segundo, para ustedes minutos. Así que, bueno. Música y video, exacto. Ya hemos vuelto y pues lo que les quería decir es que yo voy a hacer el módulo de acá, ¿ok? De la granja de El Mango. Y Ángel Das, que es uno del equipo rojo, va a ser de este lado, pues, la granja, o sea, la granja de caña de azúcar, pero acá, ¿ok? Entonces yo voy a hacer este lado, Ángel acá, yo este lado, Ángel acá, yo este lado. Y bueno, en lo que Félix está en el barco muy a gusto y muy tranquilo y perdiendo el tiempo, yo les voy a enseñar lo que hemos avanzado, que es un montón, que es estas granjas de aldeanos, que son automáticas aquí. Creo que se murió el narizón de aquí, ¿verdad? Ah, no, aquí está dándolo todo.
Ok, estas granjas son de todo, de trigo, de zanahoria, de patatas. Y son con aldeanos, son automáticas, ok. Nos viene bastante bien. Esta sala todavía no está terminada por lo que están viendo, pero ya la iremos terminando junto con el equipo rojo. ¿Diseño especial? No, lo hizo Pipo, le salió del corazón y dijo, oh, yo lo voy a hacer así. Pero bueno, Pepperoni. Pero bueno, Pipo es uno de los que entró. Pipo Pepperoni. Pipo, o Piperoni. Pepperoni no. Pipo. Pipo Pepperoni. Eso, bueno, eso. Él hizo esta sala, ok. Él sí que entró con el pie derecho bastante bien. O sea, entró a tope. O sea, él le diste un pico, una pala y ¡pum! Se hizo todo esto, ok. Él ha sido uno de los miembros más activos y mis felicitaciones para él, para Simpson y para todos que han estado trabajando muchísimo. Yo la verdad es que no he podido esta última semana, pero sí que les dejé pues la granja de oro para que consiguieran mucha experiencia. Que eso pues viene bien, quieran o no, porque la granja de Endermans como que es muy lenta. Así que bueno, también hicieron aquí esta granjita que es bastante sencilla. O sea, es la de Shizuma Void, que funciona, que es prácticamente un cuadrado con pistones. Crecen las sandías aquí y con un hopper timer que está por acá, cada cierto tiempo se van activando y pues van tirando las sandías justo por aquí, pero no sé para dónde va todo. La verdad es que hay corrientes de agua aquí abajo. Ahí debe estar el cofre, ¿no, Félix? Probablemente. No, no está el cofre, debería estar por aquí, no sé. Total, no sé para dónde se va todo eso. Así que, bueno, esta es la primera sala, ¿ok? Esta la hizo Pipo casi toda él, o sea, él casi se la aventó él toda solo. Y vamos a ir, Félix, vente por acá, que... Mira, aquí está Piporoni. Véanlo, ámanlo. Futuro youtuber, promesa youtuberil. Promesa youtuberil, o sea, donde pone el ojo, pone la bala, ¿cierto? Exacto, ¿eh? Acuérdense de Piporoni. No hay nada de lag comparado con antes. No, no hay nada de lag porque hicimos esto. Esto sí ayudé bastante, que fue poner carteles en vez de item frames. A lo mejor da un pelín poquito de lag, pero no es nada comparado con lo que daba. O sea, me bajaba 10 FPS o menos cuando estaba con los item frames. Y pues sigue el mapa igual. De hecho hay que actualizarlo, pero lo actualizaré luego. Tenemos nuestros aldeanos de Mending aún vivos, eso es lo que me sorprende. Y por aquí, Félix, ven, Félix, ven. Tienes que ver esto. Esta sala la hizo Simpson Plus, que es nuestro almacén definitivo. ¿Dónde te metiste? Por atrás del mapa. Este es nuestro almacén definitivo de Cobble y Dirt. ¿Ok? Tienen que verlo. Está súper épico. O sea, si ganó el equipo rojo, con esto gana dos veces, ¿ok? Porque es que esto, la verdad es que me sorprendió cuando Simpson me lo enseñó. O sea, fue what the fuck. Un dragón de tres cabezas. Muy chulo, o sea, esto decorativo está bastante OP, o sea, nunca había visto algo así. La originalidad de Simpson es bastante OP, eso yo creo que nos va a venir bien para futuros proyectos. Pero esto es la sala definitiva, digamos, esta sala es la sala definitiva. Aquí hay como un monito sosteniendo esto. Me gustó bastante la idea de Simpson. Y he de decir que esta sala le costó una semana o dos semanas enteras, o sea, fue mucho. Oye, trabajo. Yo no había visto esta sala, está re OP. Ya, yo pensé que por eso habíamos ganado, pero bueno, vámonos, o sea, por acá. O sea, tú entras aquí y tú dices, si esto lo construye una persona, debe ser virgen. Bueno, Simpson, perdona, Félix, que no sé qué, no sabe lo que dice. Joder, es que está épica, de verdad, Simpson, te quedó muy, muy bueno, muy... Ya, sin duda alguna, Game Mode, esta temporada está pegando fuerte, ¿eh? O sea, yo ahí lo dejo. Ya lo dejo, pero ha sido de las mejores temporadas y apenas está empezando. O sea, para que vean cómo está aplastando a las demás. Sí, y cómo está aplastando y la cantidad de capítulos y todo eso de cada miembro. Ya, sí, me sorprende que... O sea, la clave yo creo que fue de esta temporada es que metimos suscriptores. Eso le dio mucha vida al servidor. Y eso nos gusta mucho a nosotros también. Sí, de hecho, convivir con los demás. Ya a lo mejor la siguiente temporada va a ser igual porque como funciona la fórmula, tal vez lo hagamos otra vez, si es necesario. Pero por lo pronto vamos a continuar con esta temporada. Bueno, pues lo que quería hacer en este episodio es con Félix. No sé por qué te metiste aquí. No, ni yo. Yo quería enseñar algo allá, pero ya no me acuerdo que ya no podía enseñarlo. Así que mejor no enseño lo que está por allá. Sí. Los dejo con el hype. Y pues nada, vamos a iniciar con el capítulo. Mi portal. Ah. Yo te quiero. A ver. Mira, acá el miembro del equipo rojo, Inspiron K7, me hizo un portal especialmente para mí. A ver.
Madre. Me hizo un portal especialmente para mí. A mí me tratan de gordo y me ha hecho este portal. De verdad que veo este portal y me llega la rabia, pero bueno. Qué puta mierda es esto. O sea, no tenemos un Nether Hub en condiciones. Pero bueno, ya se le asignará la tarea a alguien. Y ya lo haremos. Pero bueno. Entonces. O sea, no a alguien, a un equipo. Sí, obviamente, a un equipo, porque esto todo se hace en equipo. O algunas cosas sí lo hacen uno, dos, tres personas, pero la mayoría lo hacen en equipo. Entonces, pues nada más, nada menos. Yo no tengo el corazoncito como Félix, o sea, no se confundan, esto no es un corazón. Por favor, no se confundan. Eso no es la skin de Félix. Nah, mentira, sí tiene un corazón, me quiso a copiar. Oilo. Pues bueno, empezamos el capítulo. ¿Y qué tal si das? No está deforme. Tengo el corazón. ¿Me hubiese pedido la copia? Tengo el corazón roto. Aquí es de. Lo siento. Bueno, pues nada, Félix, da inicio a la presentación del episodio. Me cubren aquí, no puedo pasar. Pues le pego y ya está. ¡No, joder! Eres bien, hijo de puta. Venga, nos vemos en el siguiente clip. Nos vemos en el siguiente clip. Bueno, pues estamos aquí en la granja de caña de azúcar. Ya la he terminado, ¿ok? He terminado el primer módulo. Y pues la verdad es que me ha gustado el resultado, ya la probé y funciona de maravilla, ¿ok? Aquí están viendo que funciona perfectamente. Y vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿no? Ya que dije que iba a explicar pues la granja en sí. Vamos a ver si podemos matar a este señor. Ahí está y me quema. Perfecto. Maravilloso. Me encanta ser quemado. Bueno. Pues lo que les voy a explicar es cómo funciona, ¿ok? Pues tenemos aquí dos lados de caña de azúcar, donde las plantamos y tal. ¿Y cómo funciona esto, cierto pelo? ¿Qué hacen estos slime blocks y estos pistones, ¿no? Pues vamos a ir para acá, ¿ok? Vamos a lanzar una Ender Pearl hasta allá, ¿ok? Más o menos aquí, está perfecto, o sea, aquí está de maravilla. Y es que aquí tenemos un reloj de toda la vida, de estos de Isoslab. Y lo que prácticamente hace el reloj es que cuando todos los ítems pasan de un lado al otro, esta antorcha se enciende, activa acortador de pulso, o sea, limitador de pulso, perdón. Y hace que funcione, bueno, este repeater, ¿no? Pero solo manda una pequeña señal, la cual activa este pistón, ¿ok? Este pistón y empuja, vamos a ver, empuja lo que viene siendo la caña de azúcar de este lado, ¿ok? Y luego, como este repeater carga esta señal de por aquí, lo que hace es hacer esto y carga después este, y este es el que empuja a la caña de azúcar de aquí. Entonces funciona estilo, bueno, estilo, no sé cómo decirlo, o sea, como tipo, activo primero este y luego este, y lo que provoca es que quite estas dos de caña de azúcar, estas dos filas, y esto pasa aquí también, por aquí. Funciona de esta manera, que este bloque carga este y luego carga este y pasa lo mismo aquí y se va repitiendo una tras otra vez, ¿ok? Una vez tras otra, perdón. Y luego viene esta parte de por aquí, que es la interesante, que lo que hace es mandar señal de redstone a estos comparadores que hacen. Miren, aquí vamos a ver lo que hace. Justo vemos lo que hace, ¿ok? La primera señal es mandada a este ¿cómo se llama? Este pistón. Y pues hace lo mismo, empuja esta caña y luego la segunda señal manda el otro pistón y hace lo mismo para acá, ¿ok? Y prácticamente se repite, ¿ok? Entonces, yo como estoy viendo que aquí arriba hay cosas, no voy a poder seguir modulando esto, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que como esta granja como quiera produce un montón y siempre estamos AFK en esta granja, o sea, en este lugar, prácticamente siempre estamos en la base, construyendo, haciendo tal. Esto nos va a venir bien ya. O sea, de por sí esto va a venir bien. Y nada más. Yo creo que esto lo vamos a repetir de este lado, acá. Y vamos a tener dos granjas que van a trabajar en conjunto para producir un montón de caña de azúcar. Y pues nada, yo creo que voy a acabar el episodio haciendo los últimos detalles, que es la decoración de esta salita. Obviamente no lo voy a dejar así porque se ve feísimo. Y no lleva la temática de la base, ¿no? Que está toda decorada y tal. Así que, pues me va a tocar decorar un poquito, ¿ok? Y yo creo que vuelvo para enseñar los resultados finales, ¿ok? Así que, pues nada. Volvemos en un ratillo. Bueno, pues aquí nos encontramos con Félix el Noob en la parte final del episodio. Mira, también está aquí Inspiron. Saluda, Inspiron. Bueno,
Ahí está Inspiron. Y está Pipu trabajando. Oh, apareció el techo de la nada. What the fuck. Pero bueno, está trabajando aquí Pipu. Está haciendo esta línea de tierra, no sé para qué. Pero les quería enseñar el final de la granja de caña de azúcar, ¿ok? Que está por aquí. Vamos a verlo. Cómo quedó al final. Y lo que he hecho es prácticamente hacer corrientes de agua por aquí, ¿ok? Poner por aquí vallitas porque hasta aquí llegaba el agua, ¿ok? Y lo que viene siendo, pues, las corrientes para que vayan hacia acá, ¿ok? Hacia acá, vamos a ir por aquí, vamos a ir por acá. Y tal que aquí llegarían nuestros drops por ahora, ¿ok? La granja produce bastante bien con este módulo. Y bueno, es lo que les quería decir, que ya en el siguiente episodio yo me pondré con lo del almacenamiento de ambas granjas, porque va a haber otra enfrente. Y con Félix quería mencionar algo ya el último, acabando pues este episodio, ¿no, Félix? Una claro, cosa. Claro. Una. Félix y yo como, bueno. Una cosa. A ver, ven para acá, Félix. ¿Dónde, ven para, dónde? Para las escaleras, ven para acá. Así. Voy para la escalera. F5. F5. La... Escaleras y F5. Ya, pero. Escalera y F5. ¿Dónde estás, Félix? Me quedé atrapado en la acá. Joder. En la calle de caña de azúcar. Bueno, ok, ya basta. Lo primero es que tal vez suba más episodios de Game Mode, ya que lo que estaba haciendo es traer bastante contenido y en bastante, o sea, digamos que por eso he subido pocos videos de Game Mode, porque digamos que quería hacerlos súper largos y tal. Pero yo creo que lo que vamos a hacer, tanto eso, varios Game Modders, es traer más contenido seguido, ya que la gente nos está exigiendo que subamos más contenido. Tuvimos una charla y creíamos que tenemos que traer más contenido a Game Mode. Exactamente. Game Mode. Exacto, porque a la gente le está gustando mucho la serie. Y otra es que ya tenemos Patreon en Game Mode, ¿ok? ¿Por qué van a ser Patreon? ¿Quieren volverse ricos o qué? Pues no, en realidad queremos que... en realidad que... y Spion dice que sí. En realidad lo que queremos es... tener más convivencia con nuestros suscriptores y darles beneficios, ya que pues a los que les gusta esta serie, pues les gustaría obtener ciertos beneficios de esto, ¿no? Como el mapa de la serie, un rango en nuestro Discord para hablar con nosotros cada que se pueda, ¿no? Y muchísimas cosas más que tenemos preparadas. Así que les voy a dejar en la descripción el Patreon de Game Mode, ¿ok? De Game Mode. Para los que les guste, bueno, para les guste eso de apoyar series, ¿no? Y apoyar el contenido de youtubers. Y pues hay una promoción en este mes que hicimos, que nos pusimos de acuerdo, que es que por solo $1, pues vamos a dejarlos pues tener un rango en nuestro Discord, el cual les va a permitir matar a Félix. No se puede tener seriedad aquí, se los juro. Pero bueno, en el cual pues podrán tener un rango en nuestro Discord. Y pues nada más, ya que con esta muerte de Félix, los dejo aquí con el asesino. Lo vemos atrás, el asesino. Mira cómo se quedan las cosas de Félix. Mira cómo se quedan las cosas de Félix. Y nada más, sí, nada menos. Devuélvemelo. Gordo. Espero que les haya gustado el video. Y chao, chao. Chao. Ya me coño.